queridos amigos. Una pregunta, ¿hay alguna porción de las Sagradas Escrituras que es para usted predilecta? Yo tengo varias. Hay cartas también apostólicas del Nuevo Testamento. Por ejemplo, las dos cartas a los creyentes que estaban en Tesalónica, primera y segunda Tesalonicenses, me parecen de un valor doctrinal, de un valor para la vida, para realmente poder nosotros sentirnos como pertenecientes a una iglesia cuando vamos viviendo de todas estas enseñanzas y va cambiando nuestra vida, se va enriqueciendo. Miren, la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses ya comienza el capítulo 1 dando gracias al apóstol Pablo porque en medio de tantas dificultades, veníamos hablando mucho de las dificultades, del sufrimiento, ellos en medio del sufrimiento, pruebas, tribulaciones, creyeron en el Señor Jesucristo, comenzaron a vivir una nueva vida con Él. Y solamente dos versículos vamos a analizar en estos breves minutos. En 1 Tesalonicenses capítulo 3, cuando vamos por el versículo 8, dice: el saber que ustedes están firmes en el Señor nos reaviva. Lo llamativo es que él, el apóstol Pablo, dice el saber, pero después dice nos reaviva, porque él escribía las cartas con algunos que les ayudaba. Parece que él tenía alguna dificultad en la vista y demás, y muy pocas veces escribía él de su mano, sí dictaba las cartas. Y entonces dice, nos reaviva, porque comentaría, pero mirá, le tenemos que decir esto, le tenemos que decir aquel. Es el versículo 8 de 1 Tesalonicenses 3. El versículo 12, es el otro versículo, dice, y que el Señor los haga crecer y tener todavía más amor los unos con los otros y para con todos, como nosotros los amamos a ustedes. Dos características que hacen a la iglesia del Señor Jesucristo. Que no es el edificio, que no es el templo, que no son ceremonias, que no son costumbres. Porque a veces identificamos las iglesias por costumbres, por cosas, hasta por prohibiciones y por cosas muy, muy rígidas. La palabra de Dios siempre nos habla. El apóstol Juan también, no solo el apóstol Pablo, el apóstol Pedro. El Señor Jesucristo enseñó de amarnos los unos a los otros, una característica. Pero primero para eso tenemos que pasar por la experiencia de poner toda nuestra fe, de entregarle nuestra vida a Él para que nos haga vivir una nueva vida. De eso hemos venido hablando bastante. Y una pregunta, ¿cómo vemos la iglesia en general hoy, compuesta por tantos cristianos y tantos creyentes en el mundo? La iglesia en cualquier parte del mundo, lo que usted a lo mejor escucha que es la iglesia. Sí, ya sé, la iglesia es perseguida, en algunos lugares los templos son destruidos, pero la iglesia cuando tiene libertad de hablar, de reunirse, de estudiar la palabra de Dios, de comentar la palabra de Dios y enseñársela a otro para que otro se beneficie, que es una característica de una iglesia. Está firme en la fe, pero tiene un amor entre los que son de la iglesia y para con todos. Son características que tienen que estar en la iglesia. ¿Cómo la vemos nosotros? A veces no se distingue tanto por el amor que la iglesia tiene, ¿no es cierto? Y tenemos que luchar nosotros para que realmente eso ocurra, y primeramente en nosotros. Dice el apóstol Pablo en otra carta, a la carta que le escribe a su hijo espiritual Timoteo, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En esta versión que yo tengo en mis manos, la famosa versión tan fidedigna a los manuscritos originales, pero que se le llama Dios habla hoy, dice la iglesia de Jesucristo, familia de Dios, que sostiene y defiende la verdad. Así que esto es lo que hace, sostiene, defiende la verdad, está firme en esta fe. En la fe
en lo que es la realidad, la verdad, que el mundo no es lo que nosotros vemos, lo que escuchamos, lo que vivimos, por más que vivamos muchísimos años con experiencias de todo tipo, todo el mundo pasa, mas la palabra de Dios permanece para siempre, dice la misma Biblia. La vida de la iglesia, la vida que tiene el cristiano, es una vida que nunca termina. Cuando comienza una vida con Cristo, pasamos a ser como Él, adquirimos la naturaleza divina, somos hijos de Dios. Ya lo he dicho, sí, si usted lo recuerda, porque yo ya lo he dicho varias veces, es necesario decirlo. Hay quien nunca oyó que para serle salvo, dice una alabanza, Cristo Jesús murió. Hay quien nunca oyó que hay una vida eterna que nos espera. Y mire, cuando estamos firmes en esta fe, y cuando nosotros crecemos en el amor hacia los demás, porque el versículo 12 que leíamos dice crecer y tener todavía más amor los unos para con los otros, es lo que distingue a la iglesia del Señor Jesucristo. Y se nota en nuestra manera de ser, se nota cómo caemos a otros, se nota cómo otros son impactados, se nota por la marcha de la iglesia, se nota por el deseo de que otros conozcan esta verdad. Por eso sostiene, es columna de la verdad. Y usted y yo somos la iglesia. Y la iglesia, decíamos, no es una institución, es un organismo, tiene vida, somos usted y yo. ¿Y cómo andamos? ¿Se acuerda que antiguamente se solía preguntar, ¿y por casa cómo andamos? Es bueno preguntarnos si estamos creciendo en el conocimiento de las cosas de Dios, de las cosas eternas, si nos interesan y si nos duele lo que le pasa a los demás. Y ahí comienza el amor. Si no somos indiferentes hacia las necesidades, usted y yo, la iglesia, poseemos vida. Somos seres vivos, pero vivos espiritualmente también, por eso la nueva vida nos hace hijos de Dios. Mire, una imagen no crece, pues no tiene vida. Un cuadro tampoco, un retrato tampoco. Si plantamos un palo no crece, pues no tiene vida. Pero el que tiene fe en el Señor, puso su vida en las manos de Él, tiene vigor, tiene fuerzas, tiene ese poder que Dios da para en medio de las dificultades luchar y seguir y no bajar los brazos. Tiene esperanza, tiene amor, tiene humildad. No puede ir de la mano del amor a alguien que tiene soberbia. Tiene que tener humildad, que tiene su ego muy desarrollado. Tiene que tener humildad. Y bueno, hemos dicho hace poquitos días que teníamos que realmente orar para que Argentina se vuelva a Dios. Y para que Argentina se vuelva a Dios, nosotros tenemos que amar más a la gente y hacerle conocer lo que estamos conociendo. Tal vez usted hace poco que está compartiendo estos videos y hace poco que está descubriendo este mundo maravilloso y eterno de la palabra de Dios. Entonces, mire, el versículo 2 de esta carta nos hace recordar, dice, crecer y tener más amor los unos para los otros, nos hace realmente saber lo que dice 1 Corintios 13, 4, tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta, es no enojarse ni guardar rencor, es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo, porque el amor jamás dejará de existir. Mire, esto realmente es amor. Y este es el desafío que tenemos de vivir la nueva vida que nosotros tenemos en el Señor. Va todo el mundo hacia todas estas cosas que nosotros vemos de violencia, de odio. Me hacía sonreír un camión con muy marketinera la frase de
publicidad de la empresa que lleva ese producto. Dice, más amor y menos sodio. Pero dice la palabra sodio, ¿no? Como que quiero decir, más amor y menos odio. Porque de ver cómo se odia a la gente, de ver cómo se maltrata, de escuchar de femicidios, de desprecio de los demás, de querer aplastar a los demás para poder progresar, tener más poder. No sé, el hombre se vuelve loco cuando está lejos de Dios. Por eso, ¿qué le parece si usted y yo, que nos hemos metido en esta aventura de ser iglesia, usted y yo seamos la iglesia? Aunque usted no sea una persona que le habitúe a un templo y todo, si ha creído en este tiempo o hoy está escuchando y dice, yo tengo que recibir a Jesucristo y vivir una vida nueva con Él. Creer en Él como nunca antes he creído en nadie, confiar en Él como nunca antes confié, esperar en Él como nunca antes esperé, esperar una vida eterna, esperar su regreso, esperar su venida, una vida nueva. Pero firmes en la fe y creciendo, pero creciendo en el amor. Si nos duele la necesidad de los demás, si queremos el progreso de la esposa, del esposo, que se realice al lado nuestro y no que esté al servicio nuestro, entonces crecemos en amor. Lo reciben los hijos. Ellos también se van criando en una atmósfera de amor y van aprendiendo lo que es verdaderamente amar. Que Dios les bendiga y que pueda estar firme usted, su familia, sus hijos, en la fe en Cristo Jesús y crecer en el amor. Para con toda la familia, los amigos, los conocidos, pero con todos los demás, con todos los que andan mal. Que Dios les bendiga. Grato es contar la historia de celestial favor de Cristo. Mensaje.
gratuito.